Se lo envía a través del access point Wi-Fi.
tengo configurado así. ¿Sí? A través de las tablas de ruteo, cosa que, como adivinaron, el rutamiento también se ve durante el curso de redes que brinda la academia, tanto para Linux como redes en general. ¿Sí? Y ese tráfico, a su vez, el router Wi-Fi lo va a mandar a través de Internet. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, ¿sí?, si todos, cada vez que uno de estos se desconecta o renueva la dirección IP? ¿Sí? La desconexión, no vemos lo que es la herramienta de desconexión en sí, pero vemos una herramienta que dentro de su suite contiene la posibilidad de patear a todos los que se encuentran dentro de un access point, también durante el curso de Ethical Hacking. ¿Qué es lo que va a pasar? Como todas las víctimas van a hacer el mismo procedimiento, le van a solicitar una dirección IP al servidor Wi-Fi, el servidor Wi-Fi va a responder que no tiene ninguna, van a terminar pasando todos por mi servidor de HCP. Repito, todos van a terminar pasando por mi servidor de HCP. ¿Sí? Y mi servidor de HCP lo va a enviar por internet al Wi-Fi y el Wi-Fi va a enviar el tráfico por internet. ¿Sí? De esa manera, todos, absolutamente todos, van a estar pasando por mi equipo. ¿Sí? ¿Ventaja que tiene esto? Ventaja, por decirlo de una manera. Mayor peligrosidad de esto. Primero, que todo el tráfico pasa por mi equipo, por lo tanto yo voy a poderme a esperar con la caña a ver qué tráfico interesante va a haber. Con la herramienta SSL Strip que vamos a ver, ¿sí?, vamos a ver qué podemos nosotros... A ver, ¿cómo explicarlo? Sí, podemos ver información respecto del tráfico que va cifrado por SSL. SSL se ve durante el curso de VPN, de Ethical Hacking. ¿Sí? Por lo tanto, la teoría la van a ver, o sea, quienes toman ese curso, se ve durante ese curso. ¿Sí? Pero nosotros podemos ver, mediante esta herramienta SSL Strip, nosotros podemos ver lo que es el texto plano del tráfico a pesar de viajar por SSL. ¿Bien? Durante el final de este seminario vamos a ver dos herramientas, ¿sí?, que nos van a permitir mitigar este tema de lo que es la visibilidad mediante este SSL Strip. ¿Sí? Pero lo que acaban de ver es que yo puedo ver todo el tráfico SSL que pasa de todo el tráfico SSL que envía absolutamente todo el café Wi-Fi porque pasa por mi máquina. Me acabo de transformar en el Man in the Middle. Soy el Man in the Middle. ¿Sí? Por eso les explicaba que Man in the Middle es una herramienta, no es un ataque en sí, pero es una herramienta para otro tipo de ataque. ¿Sí? Perfecto. Quienes recién se hayan unido al seminario, aquí tienen el chat, ¿sí? Y también tienen lo que es la sala dentro del chat, IRC, que se pueden conectar, ¿sí? Bien. Lo primero que tenemos que ahora me va a fijar, cómo está mi servidor de HCP que acabo de configurar. Esta es la terminal de la persona que va a realizar el ataque, ¿sí? En este momento se encuentra parado. Configuración de servidores de HCP y cómo configurarlo para que les haga esto que les acabo de explicar en los gráficos, se ve durante el curso de redes. ¿Sí? Durante el curso de redes Linux vemos configuración de servidor de HCP en general. ¿Sí? Bien, a quienes entiendan de esto, vamos a ver que los leases, ¿sí?, del servidor de HCP ¿sí?, el lease del servidor de HCP en este momento está vacío. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, mediante una herramienta que se llama PIG, ¿sí?, de HCP PIG, voy a agotar las direcciones IP de mi servidor. Yo les voy a mostrar acá, ¿sí?, lo que es, en este momento tengo instalado en Endian. ¿Sí? Este es el servidor que les da las direcciones IP. Yo preferí no utilizar un Wi-Fi, ¿sí? O sea, a ver, esto les va a mostrar el mayor detalle, van a entender de mejor manera cómo es el ataque, que si lo hago en equipito Wi-Fi, ¿sí? Pero el caso es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que en este momento, ahora voy a mostrar el services. Estas son las direcciones IP, ¿sí?, que acaba de otorgar mi servidor de HCP, ¿sí? Tiene actualmente asignada una sola dirección IP. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es iniciar el ataque. ¿Sí? Ejecutando el siguiente comando. Sí, repito, acá la idea no es explicar los comandos, sino ver
la peligrosidad que hay dentro de un café Wi-Fi y explicar de manera teórica cómo se va a basar el ataque. En este momento está botando todas las direcciones IP del servidor de DHCP. ¿Sí? Si ustedes no me creen, pueden ver aquí, que es el equipo, ¿sí? Vean cómo va botando todas las direcciones IP. Estas son todas las direcciones IP otorgadas. ¿Sí? Vean cómo acá le va diciendo, va creando direcciones MACADRES y acá las va asignando, ¿sí? Una y otra vez. Lo va a hacer hasta que el servidor le responda que no tiene más direcciones IP disponibles. Esto también se puede tomar como un denial of service, ¿sí? Puede ser una herramienta también para un denial of service a un servidor de DHCP. Bien, ahí empezó a tirar timeout. ¿Ven? Acá le acaba de decir DHCP pull exhaust. ¿Sí? Lo voy a ejecutar de nuevo. ¿Sí? Por las dudas. Y acá les voy a mostrar, ordenado por dirección IP, que mi rango, absolutamente todo mi rango de asignación, que va desde la 128 hasta la 254, se encuentra todo tomado. ¿Sí? Recién ahí inicio mi servidor de DHCP. ¿Sí? Como pueden ver, no hay ninguna dirección IP asignada. Voy a conectar, ¿sí?, para que ustedes vean. Voy a utilizar, ¿sí?, mi teléfono, ¿bien?, Wi-Fi, teléfono, perdón, y voy a conectar el Wi-Fi. Va a tomar su tiempo. Es Windows Phone, se van a entender. ¿Sí? No vuelvan a ejecutar este ataque con este servidor levantado. ¿Sí? O sea, el ataque no se vuelve a ejecutar con el servidor de DHCP levantado, porque si no voy a agotar mi servidor de DHCP también. ¿Sí? Como pueden ver, yo no, acá no perdí conectividad. ¿Sí? Voy a habilitar el redireccionamiento IP, ¿sí? Y ahora sí, lo que voy a hacer es conectarme al access point. Conectando. Vamos a desconectar otra vez. Ahí vamos a conectarlo nuevamente. Bien, fíjense, ahí le acaba de asignar la dirección IP 172.16.2.10. ¿Sí? Si yo levanto el Wireshark, van a poder ver que en este momento, cuando yo empiece a navegar, puede ser que en algún momento la conexión de la víctima se corte, ¿sí? Fíjense que bueno,
poquito la captura y ahí arrancamos. Ya empieza a traficar, ¿sí? Acá empieza a mover datos, ¿sí? Acá está intentando acceder a Facebook, ¿sí? Entonces ya está moviendo datos a través de mi máquina, ¿sí? Ahora me ve que tengo que habilitar el forwardeo de paquetes. Paso siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es redireccionar todo el tráfico con IP tables para poder utilizar el SSL Strip, que es esta herramienta que yo les digo, que lo que hace es... ¿qué? No quiero tener ninguna regla de filtrado. Tenía una regla habilitada. Ahí voy a habilitar, cobro la regla. La regla de redireccionado y después voy a utilizar lo que es una herramienta que es el SSL Strip, ¿sí? Que lo que hace es esto que yo les decía de ver en texto plano el tráfico SSL. Puede ser que a la víctima le tarde, ¿sí?, unos segundos en empezar a navegar, ¿sí? Está tardando. Empezando a remover unos datos. Como les decía, puede ser que a la víctima en un principio parezca como que se le cortó la conexión. Pasando por mí. Ahí ya tendría que estar funcionando, ¿verdad?
poquito más. Acá lo que van a empezar a ver, ¿sí? Ahora cuando arranque, a ver, dice en el campo. Lo que voy a hacer ahora. En este momento acabo de ingresar a Facebook, ¿sí? Yo no tengo tráfico SSL, ¿sí? O sea, el SSL strip no me está mostrando nada porque estoy navegando, pero que les muestro. Cinco zoom de eso, ¿sí? Así la idea es generar, fíjense, voy a hacer un hash de lo que son caracteres al azar, caracteres tomados al azar. Esto se ve durante el curso de VPN, ¿sí? Vemos lo que es hashing. Entonces, hacemos out.log. Perfecto. Voy a elegir estos cuatro, estos últimos, ¿no? Para que vean que no esté preparado, si yo nunca pude haber tenido esto de antemano, ¿sí? Entonces, estos, vamos a ponerlo así más cortito, no tengo que escribir tanto. Estos últimos cinco números, sí, van a ser la contraseña de mi Facebook. Obviamente no me va a validar la entrada, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vean cómo pasa el usuario de contraseña. No pienso poner un usuario y contraseña verdadero dentro de Facebook, ¿sí? Entonces, voy a poner, no sé, ale, arroba, los cinco últimos dígitos del hash al revés, o sea, 31 de, bueno, no les voy a decir, ¿no? Y después vamos a agarrar este hash como, sí, ahí le voy a iniciar sesión. Bueno, dentro, ¿sí?, de lo que es el TMP, dentro del archivo del log que está guardando este equipo, ¿sí?, y esta aplicación, que es SSL Strip, vamos a buscar una línea que dice pass. Esta hermosa línea que dice pass me entrega mi usuario y contraseña en texto plano, ¿sí? Así como les está entregando este usuario esta contraseña, créanme que durante el curso de Ethical Hacking se ve y muestro como material adicional que también se puede obtener lo que es el home banking. ¿Sí? Peligroso, ¿no? Fíjense que en este momento ya subimos mucho la vara. O sea, está todo el tráfico del café Wi-Fi pasando por mi máquina y en este momento estoy filtrando lo que es el tráfico SSL. ¿Sí? Estoy mirando en texto plano el tráfico SSL. Bien. ¿Cómo mitigar este tema? ¿Cómo mitigar el man in the middle que vimos en la clase pasada? Bueno, vamos a ver las herramientas, ¿sí? Vamos a explicar primero una herramienta, ¿sí?, que es la de
la de VPN. Y después les voy a mostrar otra herramienta que es la de Tor, ¿sí? Bueno, la verdad es que podemos poner completamente paranoicos o a quienes estén llegando recién, les recomiendo que se unan. A esta sala, ¿sí? Y a esta, perdón, a este chat y a esta sala, ¿sí? Bien. Les comentaba, podríamos poner la verdad que completamente paranoicos o podríamos simplemente lo que buscar la manera de evitar que el tráfico pase por este tal maloso, como decía en el gráfico. Bueno, déjenme decirles que eso realmente es simplemente imposible. Hoy es el maloso, mañana es el malito, y pasado es la NSA de Estados Unidos, o simplemente Google, o alguna otra persona queriendo ver el tráfico. ¿Sí? Sobre estas técnicas se hace más hincapié durante el curso de Ethical Hacking. ¿Bien? Entonces, el buscar una solución para un camino alternativo y que cualquier ojo indiscreto no vea el tráfico es como el helado caliente, chicos. No existe. No hay manera que mi tráfico no sea visto. Alguien lo va a ver. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, la respuesta a esto fue lo que es el cifrado de tráfico, como dije anteriormente. ¿Sí? Una cosa, no, mi tráfico puede ser visto. Lo que hacemos es que mi tráfico no sea entendible. ¿Sí? Técnicas y conceptos de cifrado se abordan durante el curso de Ethical Hacking y VPN que brinda la academia. O sea, convivamos con la idea de que nuestros paquetes van a ser vistos, pero el que lo vea no tenga que entenderlos. La idea es que quien vea mi paquete no entienda un corno, ¿sí? Entonces, VPN es la primera solución. No lo voy a abordar durante el seminario porque, como les dije varias veces ya, es un tema muy complejo de explicar en tan poco tiempo y requiere bastantes conceptos teóricos, ¿sí? Bien, aparte, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Lo que es la academia les ofrece cursos completos para entender, ¿sí?, todo lo que es la parte de cifra. ¿Bien? Ahora un segundito, porque les quiero cargar una imagen. Que ahora nos vamos a poner a hablar de lo que es Tor. Hablar de Tor, ¿sí? O sea, una forma es VPN que se aborda durante el curso de VPN, ¿sí?, que brinda la academia. La segunda solución es utilizar Tor, que últimamente viene medio cuestionado porque dice que no, o sea, parece que no ofrece la privacidad que dice que ofrece. Ahora van a entender por qué digo eso. Pero por lo menos nos brinda seguridad para este tipo de ambientes, ¿sí? Para este tipo de ambientes por lo menos va a brindar un poco más de seguridad. A ver, yo siempre tengo una teoría que es que el hecho de que algo muchas veces no sea 100% seguro, ¿sí?, El hecho de que algo no sea 100% seguro no implica que no lo podamos utilizar. A ver, una cerradura puede ser violentada, sí, puede ser violentada. Ahora yo, cuando me salgo de mi casa y me voy a la vacación, cierro la puerta con llave, ¿sí? Entonces, el hecho de que algo pueda ser evadido no implica que no utilicemos. Por lo menos, colocamos un poco más de dificultad en lo que es el hecho de violentar ese elemento, ¿sí? Creo que es este famoso Tor, ¿sí? Y vamos a ver qué es este famoso Tor y vamos a ver un poco cómo funciona, ¿bien? Bueno, Tor es como si fuera una red de túneles virtuales, ¿sí? Que me va a permitir a mí aumentar lo que es la privacidad. Me va a permitir que mi página web no sea traqueada, usar lo que son también mensajes, cualquier tipo de mensajería instantánea de manera privada. También se utiliza, por ejemplo, para poder adquirir productos en markets que discriminan por país de origen o también se utiliza mucho, mucho, para lo que es la Deep Web. ¿Sí? La Deep Web es muy... Se utiliza Tor para acceder a la Deep Web y que de esa manera nosotros no podamos
ser rastreados. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a lograr eso? ¿Sí? Esto lo logra porque cada paquete de Internet se podría dividir en dos partes. Y cada paquete de Internet lo podríamos dividir en dos partes. Por un lado, ¿sí? Tenemos lo que es el encabezado, que es lo que me va a servir a mí para rutear. ¿Sí? Por un lado tenemos el encabezado, que me va a servir a mí para rutear. A ver, ya sé que el encabezado no sirve solo para rutear, ¿sí? Bien, ya lo sé. ¿Sí? Que me van a hablar de capas del modelo OSI, me van a hablar de capas de TCP/IP, de conexiones peer-to-peer, bla, 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 bla. Pero para mantener lo que es la simpleza de la explicación, vamos a decir que el encabezado sirve para rutear. ¿Sí? Y por otro lado se encuentra el payload, que es la carga útil, que es la información del paquete en sí. ¿Sí? Es la información que me trae el paquete. ¿Sí? Es la página web, por ejemplo. Mismo, cifrando el paquete, hay cierta información que vamos a poder ver, como por ejemplo el origen y el destino. O sea, no vamos a ver la información, pero vamos a saber desde dónde hasta dónde va. Créanme que con el simple hecho de saber eso, se puede llegar a averiguar un montón de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Tor? ¿Sí? Bien. Lo que hace Tor es simplemente, ¿sí?, distribuir las transacciones a través de varios destinos dentro de lo que es Internet, ¿sí? Distribuye, repito, las transacciones a través de distintos destinos dentro de lo que es Internet, ¿sí? Por lo que no se puede tener un único punto que te referencia a tu destino. Entonces, en lugar de tomar una ruta directa del origen al destino, los paquetes van a ser enviados a través de la red Tor, a través de varios equipos, ¿sí? Se envía a través de la red Tor, a través de varios equipos que hacen de relay, ¿sí? Por lo tanto, no van a haber miradas indiscretas que puedan saber de dónde o hacia dónde va y viene cada paquete. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿A qué me refiero con esto? Bien, ahora lo vamos a explicar en mayor detalle, ¿sí? Y después, al final del seminario, vamos a hacer una salvedad con respecto a esto, ¿sí? Para crear este camino privado, ojo que cuando decimos camino, hablamos de un camino virtual, o sea, no es un cable. Es como si estuviera el cable, pero no es un cable, ¿sí? O sea, habla de este camino, ¿sí? Tor arma este camino a través de un cliente, su cliente, que crea de manera incremental el camino encriptado, ¿sí? O sea, crea este. Después de crear este, salta el otro. Después de saltar el otro, salta el otro. Y después de saltar el otro, salta el otro. Y de esa manera va creando los caminos hacia los distintos objetivos. ¿Sí? Fíjense que acá pueden ver que los verdes están encriptados y lo único que está encriptado es el último salto. Pero este salto, que va desde mi máquina hasta el primer nodo Tor, acá en el medio estaría mi access point Wi-Fi, todo esto viaja encriptado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver la imagen, primero se va a negociar por dónde va a ir hasta llegar al destino. Como pueden ver aquí. Bien. ¿Sí? Pasamos a la siguiente imagen. ¿Sí? Como les comenté anteriormente, la idea no es explicar cómo instalar Tor, sino simplemente pararnos en quién nos está esnifiando el tráfico, se está viendo nuestro tráfico, y ver que si yo quiero entrar a una página en particular, ya no va a poder ver. ¿Sí? Entonces, a ver, Tor, ¿por qué yo digo que Tor a veces no es tan seguro? Bien, volvamos para acá. Si una persona se para acá, la única información que va a haber es de origen y destino. O sea, que ya sea que llegue acá, ¿sí? Que el destino sea Bob o el destino sea Shane, ¿sí? El primer nodo solamente va a haber esta conexión, ¿sí? El origen y el destino va a ser siempre el mismo. No solamente eso, sino que no va a poder ver la información arriba del datagrama IP. ¿A qué me refiero esto? Solamente va a poder ver origen y destino. No va a saber qué tipo de información estoy mandando, si es mail, si es página web. Y no solamente eso, sino que tampoco va a saber información respecto de la información que estoy mandando, ¿sí? No solamente qué tipo de la metadata, sino también el dato en sí. Y no solamente eso, ¿sí? Dato de salto en salto, ¿sí? Dando salto en salto, si hay una persona que está mirando el tráfico acá, siempre va a ver que el tráfico va de este origen hasta este destino. Pero ¿quiénes son los nodos Tor? ¿Quiénes son esta cruz? ¿Sí? ¿Quiénes son los que arman mediante Tor esos saltos? Bien, los nodos Tor son personas que de buena voluntad ponen su equipo para armar un nodo Tor. Y acá está el problema. Que manipule este equipo acá en el medio va a poder ver mi tráfico. Y va a poder hacer con mi tráfico lo que sea. Entonces, por un lado, mitigamos
entendamos lo que es el problema de que una persona está en el café Wi-Fi no vea, pero yo no tengo la más pálida idea de qué está viendo la persona que se encuentra aquí. ¿Y qué pasa si este track, si este nodo llega a ser un nodo de la NSA o de alguna entidad gubernamental norteamericana, ¿sí? Que está revisando el tráfico que pasa con internet? Si me parece que soy un poco paranoico, les digo que no es así, no soy para nada paranoico, porque este problema está registrado, está documentado y está visto de que es así. Esto es así, ¿sí? Está comprobado que sí. Puede ser que a veces Tor ya es como que seguro, pero bueno, digamos, tampoco está seguro, ¿sí? Vamos a ver ejemplo. Bien, aquí yo acabo de levantar una máquina Windows, ¿sí? Me voy a conectar a la máquina Windows. ¿Sí? Me voy a conectar a la máquina Windows. Y mientras tanto voy a levantar un Wireshark, ¿sí? En lo que sería un Main in the Middle, ¿sí? Si yo fuera el Main in the Middle, ¿sí? Voy a levantar el Wireshark también y les voy a mostrar cómo voy a ver yo el tráfico. Fíjense cómo voy a ver el tráfico, ¿sí? A ver, ¿por qué pongo la IP 211? ¿Tienen que? Porque ya sé que es la IP esta, ¿sí? Les voy a mostrar para que ustedes vean que esta es la IP. Y acá estoy abriendo un CMD, ¿sí? No. IP config. Bien. Acá pueden ver que mi... tapando la ventana. Ahí está. Ahí ven que mi dirección IP es la 172.16.2.111. Primero, ¿qué es lo que les había comentado anteriormente? Vamos a abrir un navegador. Lo primero que les comenté es que la persona no va a poder ver el tráfico mío. O sea, no va a saber qué estoy traficando. Fíjense que acá acaba de ingresar a RAM once, ¿sí? Pero dentro del Wireshark, ¿sí? No, esperen que... hacer un F5 para que lo vean. Vamos a volver a mover un poco de datos. Sí, vean. El último dato está 3486. ¿Sí? Voy a hacer una actualización de la página. ¿Sí? Y si volvemos al Wireshark, vean que, ¿sí? Pasó de cambiar de un paquete, pero absolutamente todos los paquetes son paquetes o TCP, ¿sí? O paquetes cifrados. Bien, no ve mucho otro tipo de paquetes, ¿sí? Todo lo web va cifrado, ¿sí? Fíjense que esto es lo primero. Bien, perdón, todavía no levanta el top. Fíjense que acá el web, ya me estaba asustando, decía, ¿qué pasó? Fíjense que acá el web pasa sin cifrar, ¿sí? Vamos a entrar a Google. Para que ustedes vean. Ya me estaba asustando, decía, ¿qué pasa? Chiquita la ventana, no lo puedo mostrar, ¿sí? Pero bueno, acá estamos entrando, ¿sí? Ah, bien. Acabo de poner
estamos ingresando a lo que es Google. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Fíjense, voy a activar el tono, ¿sí? En este momento, lo que voy a hacer es activar el tono. Ya lo cierro. Tor Browser, ¿sí? Acá, como les decía, la idea no es explicar la instalación de Tor, sino simplemente ver los peligros que hay y cómo mitigar. ¿Sí? Tor es una herramienta, la repito, para mitigar esos peligros. Esperen que les quiero mostrar la cebollita para que se ubiquen. ¿Sí? Ahí está. Inicio esto, Start Tor Browser. ¿Sí? Y ahora fíjense lo que sucede. Voy a cerrar esto. Ya no navego más por el Internet Explorer. Minimizo. Acuerden que levante el navegador Tor. Mientras tanto, voy a limpiar acá el Wireshark. ¿Sí? Ah, justo. Bueno, ahí va a levantar el Tor. Ah, justo pasó a la ventana donde mostraba que se conectaba. Fíjense, dice About Tor Browser. Es un navegador esto. ¿Sí? Tor es un navegador. Tiene otras herramientas, pero bueno, básicamente es un navegador. Lo que estoy mostrando es el navegador, ¿sí? Entonces, si yo acá entro a google.com, ¿sí? Conecto, tardo un poco más, ¿sí? Porque pasa por todos lados. Fíjense que yo me puedo conectar, ¿sí? Tarda un poco más, repito, tarda un poco más, porque estamos viajando por distintos nodos, ¿sí? Pero dentro de aquí, ¿sí? Ya mi tráfico, en el que vuelvo, va a empezar a ir cifrado. Esperen porque hay otro. Ah. Hay otra cosa que me está navegando. Continuation on HTTP traffic, ¿sí? No puede ver el interior, ¿sí? No puede ver el interior del paquete. Si yo ingreso aquí, mira, acá, no pueden ver. Ahí está, a ver. Acá está. Toda la información, ¿sí? Toda la información que viaja, ¿ven? Todo esto es la información, ¿sí? ¿Está? Es absolutamente todo cifrado, no puedo ver el contenido. Esto es toda la información que van a ver ustedes. Entonces, de esa manera, es como nosotros podemos evadir lo que es los controles, ¿sí? O un mailing del miedo. ¿Bien? Bueno. Con esto damos por cerrado, sí, lo que fue el seminario. Fuimos viendo distintas herramientas. Les repito, la idea del seminario no fue explicar las herramientas, sino, o sea, explicar un poco de herramientas, pero más que nada ver los peligros que estaban, que hay dentro de un café Wi-Fi, ¿sí? Para quienes les interese, ¿sí? Esta es la web de la academia. ¿Sí? Acabo de cerrar el Wi-Fi, ¿sí? Mi mail es este, alejandro.dravenche@carreralinux.com.ar, ¿sí? O mi dirección, mi Twitter, Icaro del Abasto, ¿sí? Y se pueden conectar al siguiente chat en el cual voy a estar contestando las preguntas. Recuerden que el seminario de hoy era grabado, ¿sí? Porque la idea era que no se nos conectara, que no se nos cortara la conexión, ¿sí? Bueno, realmente espero que lo hayan disfrutado, que no, tampoco es para tener miedo, simplemente es para tener un poco de cuidado, ¿sí? Espero que lo hayan pasado bien, ¿sí? En este curso, ¿bien? Cualquier cosita, ahí tienen absolutamente todos mis contactos para poder ubicarme, ¿sí? Lo que es este y muchos de estos conceptos, ¿sí? Que vimos de manera muy, muy rápida,
se ven durante distintos cursos que brinda la academia. ¿Sí? Si les interesa, pueden enviar un mail a informes@carreralinux.com.ar. ¿Bien? Para ver, para asesorarse respecto de qué curso les conviene, para ver algún tema en particular o algo en particular que les haya gustado. ¿Sí? Bueno, yo por lo pronto me despido. Ya tienen mi mail. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en contactarme. ¿Sí? Gente, nos vemos en algún momento. Hasta luego.